15, 18, 19, toma 2. Gracias. ¿De elección? Sí. Acción. Nacido para morir es la historia de Marcelo Riesgo, que es un agente secreto en el estilo de James Bond o el personaje de Misión Imposible, pero como mezclado con otras cosas al mismo tiempo, ¿no? Todo en tono de comedia, que lucha contra un villano que se llama Cara de Póker, que es un villano enmascarado, y tiene que rescatar al doctor Pupete, que es un experto en salsas picantes que fue secuestrado por estos villanos, no sabemos por qué cuestión. Después nos enteramos que el doctor descubrió haciendo sus salsas una especie de combustible. Sin querer, ¿no? Le salió una fórmula de un combustible que parece que es una cosa muy poderosa y que podría cambiar la economía global. Mi personaje se llama Marcelo Riesgo. Es un agente antiterrorista. Ese tipo de personajes que usa traje y anda armado y tira tiros y combate el crimen y tiene todo bajo control. Es un tipo que casi todo lo que intenta hacer en la película le sale bien. Todo esto tomado desde un punto de vista desde la comedia, ¿no? Ok. 29-4-1. Acción. Doctor Pupete. Mi nombre es Cara de Póker. Por fin nos conocemos. Tengo entendido que no quiere revelar su fórmula. Tortúrenme todo lo que quiera, pero yo la fórmula me la llevo a la tumba, ¿sí? Sabía que iba a decir eso. Por eso le preparé esta cinta. El rodaje duró más o menos desde principios del 2011 hasta mediados del 2014, con muchas pausas muy grandes en el medio, ¿no? Arrancamos siendo muy pocos, 3 o 4, y por el medio se fue sumando mucha más gente, después se hizo más grande el equipo, después la gente por ahí no podía ayudar más porque tenían otras cosas que hacer o otros compromisos que atender. Íbamos cambiando a la gente todo el tiempo, ¿no? Fue un proceso muy, muy, muy extraño, pero estuvo bueno porque conocimos un montón de gente buenísima para laburar. Y en definitiva, bueno, pudimos llegar hasta el final. Teníamos como la base de Los Buenos, ¿no? Que es una organización antiterrorista donde están estos agentes, que fue hecha con 6 locaciones distintas. Por ejemplo, había un polígono de tiro, había una oficina, había pasillos, había escaleras y todo eso, distintos lugares, todos amalgamados, haciendo lo que podíamos para que parezca que es el mismo lugar. También teníamos donde se desarrolla la batalla final, que era un museo de trenes, que es en Aedo, que es el Ferroclub. Y ahí habrán sido como 11 jornadas, por ejemplo, que es un lugar que está buenísimo. Yo soy malabarista, también de adolescente, entonces había muchas habilidades de atrapar el arma en el aire y girar cuando la atrapaba y qué sé yo, que no se hizo con efectos especiales, sino que se hizo de verdad, y creo que eso me ayudó al momento de poder atrapar un arma que venía volando. Aunque haya que retomar 14 veces una toma, en algún momento la agarré, entonces hubo algo de eso que estaba predispuesto a poder hacerlo, ¿no? Cámaras. 42, B, 13, final, 3. Bien. Y concentrados. ¡Acción! Probamos que sea algo muy clásico en el sentido de que lo pueda seguir perfectamente. El guión no tiene ninguna rareza más allá de las bromas, lo puede seguir perfectamente. Y es como una aventura, entonces es algo que mucha gente ya vio y que está acostumbrada a ver. Y también, bueno, es una comedia, entonces también sí. Se encuentran con eso. No es una comedia parecida a Top Secret o a La Pistola Desnuda, va por otro lado también. Entonces es una mezcla extraña y también tiene efectos especiales y buscamos una cierta espectacularidad. Eso también de alguna manera atrae a la gente. Y toda esta amalgama, como de alguna manera logramos que todo tenga que ver, que no sea un pastiche de 3-4 cosas distintas. Entonces a veces es muy difícil definir a la película, pero sí creo que la historia y cómo se va dando es una cosa muy clásica, por más que extraña que parezca. Entonces las podés seguir perfectamente y podés, digamos, llegar hasta el final sintiendo lo que se supone que tengas que sentir en cada momento.